¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a la barra de Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Casa de Estudios, la UNAM. En esta ocasión, con la serie titulada Los diversos lenguajes del diseño a través de sus autores, en la que a través de 5 emisiones iremos revisando lo que hacen los arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores industriales, que son las 4 carreras que se cursan en nuestra Facultad de Arquitectura. A lo largo de estos 5 programas iremos revisando de cerca con cada uno de ellos cuáles son sus ideas, sus proyectos, su impacto en la sociedad que han tenido sus diferentes productos. En esta primera ocasión, dedicada a arquitectura. Recuerden ustedes que el primer programa fue dedicado a la arquitectura y este segundo también, por ser la carrera más numerosa de la facultad. En los siguientes programas restantes iremos abordando las otras licenciaturas. Les vamos a presentar a nuestro invitado, en esta ocasión con la primera mitad, el arquitecto Carlos Mijares Bracho, un distinguidísimo arquitecto en ejercicio, profesionista, premio Universidad Nacional y desde luego formador de una gran cantidad de arquitectos, de jóvenes que han estado en la facultad bajo su dirección, sus consejos. Buenos días, arquitecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muchas gracias que sea usted aquí en este programa. Y bueno, el primer programa dedicado a arquitectura, siempre se nutrirá, se enriquecerá de los comentarios que ustedes hagan en internet. Recuerden que estamos en vivo. Ustedes pueden seguirnos por Canal 22 o pueden seguirnos también por internet en la dirección electrónica de www.qued.unam.mx/mirador. Nos pueden seguir en vivo y desde luego que todos los comentarios, sugerencias, peticiones, pues serán bienvenidas y podremos incluso preguntárselas a nuestros invitados si las hacen de una vez al inicio de la serie. Pues bueno, vamos a iniciar justamente con el primer tema de la arquitectura y pues aprovechando aquí la participación de este distinguido arquitecto. Arquitecto, a lo largo, digamos, cuando uno ve, revisa, pues una obra madura, una obra consolidada como la suya, que ya, digamos, tiene un lenguaje definido, que nunca se acaba, supongo, la exploración. Pero cuando ve uno esto, a veces los estudiantes se preguntan, bueno, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cómo se logra llegar a esta etapa de consolidación? Mira, yo creo que en primer lugar esto sucede de manera distinta en cada caso, previsiblemente. Los caminos para llegar a ello pues son evidentemente múltiples. En lo personal, y si acaso se puede llegar a generalizar algo, creo que lo fundamental es un proceso, es estar dispuesto a aceptar con entusiasmo y con verdadera pasión un hecho que frecuentemente olvidamos, ¿no? Que es que la arquitectura se aprende constantemente, ¿no? Uno tiene unos inicios de aprendizaje, pero uno tiene finales también en donde el aprendizaje persiste, ¿no? Entonces, la disponibilidad de estar, de tener una actitud de asombro, de encuentro, de descubrimiento ante las experiencias que uno tiene de todo tipo, tanto las arquitectónicas como las que no lo son, las que son, pero tienen un contenido humano, pues esto es fundamental. Yo en lo personal tuve desde niño, debo decirlo, si a alguien le interesa pues mi trayectoria en plan más individual, desde niño tuve como muy clara la vocación, ¿no? Mi padre me introdujo a ella sin duda porque a él le gustaba mucho la obra arquitectónica y me llevó desde niño a visitar muchas cosas, conventos. Él había estudiado en el Palacio de Minería, había estudiado para ingeniero, geólogo, y entonces pues me llevaba y me mostraba estas cosas. Entonces esto me hizo que me atrajera particularmente. Me enseñó a dibujar desde bastante niño y a dibujar, digamos, constructivamente, ¿no?
De tal manera que, sin ser él, mi padre, un arquitecto, pero a él le debo en muy buena medida, primero, el impulso, ¿no? Luego, en esa época, pues la situación también, digo, mejor ya no digo qué época, pero la imaginan. Hace pocos años. Pues era un poco el medio más sencillo, quizá, que ahora. Y yo entré a trabajar a una compañía constructora como dibujante a los 14 años. Entonces, o 13. Y me desarrollaba yo con bastante naturalidad por esos antecedentes y por el gusto. Entonces, mi contacto fue incluso antes de entrar a la profesión, cosa que, pues, obviamente, pues, me ayudó y me hizo que mi vocación se mantuviera muy firme, ¿no? Y digamos, perdón que lo interrumpa, en este sentido, algo que siempre nos ha causado una cierta, un tema no soluble, digamos, hay el componente innato, por así decirlo, la creatividad, la vocación que usted menciona, pero también hay un componente formativo, es decir, pareciera que es la confluencia de las dos. Sí, por supuesto, es decir, yo sí creo que, lo he dicho muchas veces, la verdad, es que la arquitectura comienza por ser un oficio, es decir, uno, y los oficios se aprenden en un sentido riguroso, disciplinado, uh-huh, y por supuesto académico, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Ya lo demás, pues hay gente que tiene más talento, menos talento, que tiene más posibilidades de encontrar cosas, o que tiene la suerte de encontrarlas, porque también eso pasa a veces. Pero las bases del oficio, por supuesto, y en ese sentido, pues la estructura de la Escuela de Arquitectura. Entonces, saliendo todavía de la época académica, con todos sus problemas y con todas sus virtudes también, ¿no? Uh-huh. De aprendizaje, de un enfoque más sistematizado, con valores claros, a veces obsesivos, pero claros. Ahí están apareciendo incluso algunas obras de su etapa inicial, ¿no? Sí, inicialmente fue una experiencia curiosamente muy concentrada en los programas de tipo industrial. Uh-huh. O sea, programas de estos que requerían un orden y una... Un rigor, una economía incluso. Una economía de medios, ¿no? Y una economía además de costos, en fin. Sí. Y entonces, todo esto que además en esa época era... común, ¿no? Ahora parece que es algo que se ha olvidado por completo. Parece ser que somos una cultura de una riqueza desmedida al grado que la podemos derrochar, ¿no? Uh-huh. Me refiero además a nivel mundial, cuando ve uno los costos y los sobrecostos, ¿no?, que tienen las obras que actualmente se hacen y aparecen como muy notables en las revistas, en internet, etcétera. Uno dice, caray, esto... Y además todas son iguales en todos lados, ¿no? En todos lados, sí. No importa el lugar, ¿no? Claro. Que esto me parece un error gravísimo. Es decir, simplemente una imprudencia, porque uno puede ignorar el lugar, pero el lugar no lo ignora a la obra jamás. Uh-huh. ¿No? Claro. Finalmente... no le hace mucho bien. Sin embargo, ahora que estábamos viendo las imágenes de sus primeras obras ya grandes, estas obras industriales, nota uno que ya estaba presente, por ejemplo, algunos materiales. Conocido, quienes conocemos sus publicaciones, sus libros, de los cuales hablaremos un poco más tarde, pues siempre está esta predilección, esta experimentación, por así decirlo, de ladrillo o tabique, ¿no? Que también en algunos sitios se le llama ladrillo, en otros tabiques, y no ocurre lo mismo en Latinoamérica. Nuestros televidentes que ahora nos han seguido, pues se dan cuenta que el ladrillo aquí en México, pues es un tipo de pieza y el ladrillo es otra, mientras que en cambio en Latinoamérica esto no ocurre, o en España. Esta predilección de este material, ¿cómo surge? ¿Es algo preconcebido o es circunstancial nada más? Yo creo que son las dos cosas. Es decir, hay una afinidad y una simpatía y una sintonía
indudablemente, pues con ciertos materiales y ciertos procedimientos, porque en mi caso debo reconocer y establecer que no es solo el material, es el procedimiento mismo, es cómo se trabaja, cómo se hace, las posibilidades que tiene de explorarlo, de jugar con él, etc. Y el hecho de ser un material también, que para mí tiene, entre otras, una virtud grande, que es que uno sabe cómo envejece. Uh-huh. Me parece que la arquitectura, una de las cosas que le pasan es el tiempo, como a todos, como a los seres humanos, claro, también. Y envejecer con dignidad para la obra arquitectónica es importante. Y es importante que lo sepa, obviamente, el arquitecto, que va a envejecer. Claro. Y que uno conozca y sea sensible a la manera como envejecen los materiales. Pero aparte de eso, pues es que en esa época era el material natural de construcción. Lo que pasa es que se aplanaba, se ocultaba en general, ¿no? En general, no digo que todo el mundo lo hiciera. Pero había poca exploración sobre el ladrillo o el tabique. Aparente. En nuestros términos, el tabique aparente. Y además el tabique aparente, pero no como revestimiento, sino como elemento portante, ¿no? Uh-huh. Como elemento estructural. Y entonces yo lo he explorado así, y es un campo muy rico, fascinante, muy, muy versátil en sus posibilidades. Uno puede hacer muros, cubiertas, muros opacos, muros calados, pavimentos, pilastras. Sí, tiene, bueno, muchas, tiene muchas posibilidades. Y creo yo que además uno puede tener muchas veces, pues son evocaciones históricas, otras se digieren y entonces aparecen cosas pues que tienen su personalidad específica. Me gusta también que es un material que permite manejar una escala, es decir, varias escalas, pero incluso una escala con toques un poco más domésticos, es decir, no necesariamente una escala monumental, que creo yo que a veces hay que cuidarse de, claro, ella, ¿no? Siempre mantener un poco esa. Incluso, arquitecto, toma, ahora que menciona, no solo las posibilidades del material mismo, sino también los elementos arquitectónicos. A nuestros televidentes, muchos de ellos arquitectos, otros no, pues recuerdan que hay elementos de la arquitectura. Hay columnas, hay muros, hay soportes, hay traves. Sin embargo, en su obra particularmente encontramos que además hay una recuperación de elementos arquitectónicos, es decir, por ejemplo, las trompas, ¿no? Mm-hmm. Las famosas trompas que durante siglos se utilizaron en alguna época de la historia occidental y oriental, desde luego, sí, sí, y que, sí, sin embargo, usted recupera y que pareciera que estaban, pues, prácticamente en desuso, ¿no? Y con unas, sí, posibilidades expresivas realmente fenomenales. Grandes, sí. Pues sí, son de estas, de esos procedimientos, porque en realidad también, claro, es mucho de eso, pues que en este caso tienen milenios realmente. Así, ¿no?, es. Y que pues empieza uno a estudiarlos, a analizarlos, a jugar con ellos, porque también hay algo de eso. Y uno es el primer sorprendido de lo que, uh-huh, de lo que puede encontrar, uh-huh, ¿no? Y luego también, otra vez, la manera de hacerlo, la fábrica específicamente, que permite, como en esos casos, que las bóvedas sean autoportantes. O sea, porque también está el componente y el ingrediente de una economía real. Claro. ¿No? Y en, sobre todo en las obras de origen religioso que he realizado, que es donde he utilizado básicamente ese tipo de bóvedas, por considerarlas adecuadas ahí. Esto pues plantea también el reto de que en los lugares donde he tenido oportunidad de hacer esto, que son lugares precarios económicamente, etcétera, son, pues esto permite llegar a
a esta producción autoportante que las hace muy económicas. Ahora, viendo estas imágenes que van apareciendo en la pantalla, pareciera, bueno, que específicamente hablando de espacios religiosos, pareciera que hay un protagonista, además del material mismo, un protagonista que es fundamental, y usted lo sabe, que es el trabajo de la luz. Sí, claro. Es que la luz, finalmente la luz es la que le da realidad, ¿no?, al espacio y a los instrumentos arquitectónicos, ¿no?, como todos sabemos. Pero la luz es un material en sí, diría yo. La luz tiene otra vez también un campo de posibilidades verdaderamente prodigioso. Y está la luz directa, la luz derramada, la luz reflejada, la luz difusa, la luz plena, la luz punteada, la luz, en fin, entonces es un factor de enriquecimiento muy importante, ¿no? Y buscar que la fábrica expresiva y el material jueguen, formen una unidad también, y un lenguaje que digan cosas junto con la luz y con otras muchas cosas, porque nuestro quehacer es complejo, pero pues yo creo que tiene sobre todo en géneros religiosos. Usted ha hecho casas, ha hecho edificios, ha hecho oficinas. Sin embargo, por la gran calidad que tienen específicamente la obra religiosa, yo creo que para muchos es su obra más conocida, tal vez por la dimensión pública misma, ¿no? ¿Esto fue fortuito, sin querer fue acercándose al género religioso? Sí, en realidad fue bastante casual. Hace pues muchos años, como consecuencia de una serie de conferencias que me habían pedido, precisamente de arte religioso, con motivo de la pues vigencia y la presencia del concilio, ¿no? Entonces me invitaron y di algunas conferencias. En una de ellas un sacerdote de Ciudad Hidalgo se me acercó para pedirme que le hiciera un proyecto, ese proyecto que yo pensé que nunca se iba a hacer, ¿no? Pero además creo que algunas han durado muchos años. Pues esa en particular duró 15 años de trabajo constante de un albañil, con una actitud absolutamente fascinante e inolvidable, con una gran calidad humana, porque la obra se inició, lo cuento rápidamente, pero se inició con el apoyo del cura párroco del lugar. Pero rápidamente, a los cuantos meses, llegó un momento que les dijo a las gentes, a la comunidad local, que ya no podía darles dinero. Entonces ellos se inquietaron mucho, y el maestro, que estaba siendo Pancho, se llama, me gusta recordarlo, se paró y dijo: no, yo me comprometo, yo hago muy buena barbacoa, yo me comprometo a hacer barbacoa todos los fines de semana, a hacer tacos, y con el producto de la venta de los tacos, yo pago a mis ayudantes y mi propio sueldo. Y así lo hizo durante 8 años, ¿no? Que se dice pronto. Pero una actitud muy hermosa, muy de una, como digo, de una gran calidad humana, sin duda. Y que además contagió porque todas unas señoras se pusieron a hacer chambritas y zapatitos de estambre para poder pagar los materiales que Pancho necesitaba. Y luego el que vendía los materiales pues empezó a dar los más baratos y luego de repente los regalaba. Experiencias muy, muy, muy... Y yo creo que no muy comunes probablemente en arquitectura. No, y de las cuales aprende uno muchísimo. Pero este contenido humano, profundo, y al mismo tiempo este contacto del arquitecto con quien hace las cosas, no solo cuando está uno en un plan teórico de decir cómo, sino de estar en contacto con alguien que sabe mucho más que uno de cómo se hacen, esa es la verdad. Y uno
no las imagina, uno las define, las encausa, pero ya la realización física es maravilloso poder tener este contacto, ¿no? Y encontrarse con esas gentes. Claro, y finalmente muchas de estas ideas las ha ido dejando plasmando además en libros, en textos. Sí. No es común también, pero bueno, a veces los arquitectos suelen escribir sus teorías, sus críticas arquitectónicas. Usted siempre ha acompañado desde el inicio de su carrera, de manera paralela, digamos, un quehacer literario en arquitectura, por así decirlo. Pues sí, es algo que también he intentado, ¿no? He escrito algunos textos, como sabes, algunos libros de reflexiones generales sobre el fenómeno, pero también he hecho algunas investigaciones. Hay un libro sobre, que se llama La Petatera, no sé si no, que es una investigación sobre una construcción fascinante que se hace en Colima desde hace más de 150 años, que es una construcción efímera de estructura atada, ¿no? Y forrada de petate, una plaza de toros con motivo de festejos locales. Muy interesante, con un procedimiento, también un procedimiento constructivo, espléndido, muy, muy sugestivo. Y el último libro, el de Tránsitos y Demoras, que se acaba justamente de reeditar. De reeditar, sí, sí. Pues por la demanda también de los alumnos, de sus alumnos, directos en sus clases o alumnos, digamos, de vocación, que de alguna manera siguen sus enseñanzas. Bueno. De hecho, a lo largo del programa hemos siempre regalamos unos obsequios y bueno, el arquitecto, gracias a su generosidad también, en esta ocasión no regalaremos la revista de la facultad, sino regalaremos el libro de Tránsitos y Demoras. Serán 3 ejemplares que se obsequiarán a aquellos que nos han ido llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Los 3 primeros pues tendrán el libro de Tránsitos y Demoras, que se les hará llegar después, como se indicará en las llamadas. Pues esto ha sido muy interesante, arquitecto. No sé si usted quiere añadir algo ya para terminar, algún mensaje, alguna idea final que usted quisiera. Pues mira, así como mensaje suena muy, muy serio, solemne, ¿no? Pues en el fondo yo creo que en esta época, como reflexión más que como mensaje, ¿no? Yo creo que sí hay cosas sobre las cuales, si me das este espacio, conviene invitar a reflexionar no solo a los estudiantes, sino en general a los colegas, ¿no? Es ese hecho tan obvio, primero, de que la arquitectura está en un lugar, se quiera o no se quiera. La arquitectura está ahí y se ve afectada por el lugar y afecta al lugar por su sola presencia. Que la otra cosa también muy obvia, que es que la arquitectura hace la ciudad, pero que la ciudad quiere ser, ¿no?, como diría Kant, yo creo, un espacio que sea hecho para convivir, ¿no? Y que la arquitectura debe tener esto muy presente. No es solamente, no es ni mucho menos un objeto, ni mucho menos tampoco una propiedad individual, ¿no? La arquitectura es una obra creativa que puede ser gozada o padecida por la gente, pero que es una obra que está genéricamente expuesta, ¿no? No hay que esperar a que haya una galería, un museo que le ponga a uno sus obras, ¿no? Uno las pone en la calle, y al ponerlas en la calle las expone para todo el que pase enfrente, ¿no? Un evento social fundamentalmente. Y entonces esto implica pues una responsabilidad importante, porque si la arquitectura se centra en lo objetual, y en la indiferencia a la convivencia, al fenómeno de la convivencia y de la colectividad, pues entonces pierde, a mi juicio, una gran parte de su sentido. Y bueno, la verdad me preocupa. En lo personal, como creo que compartimos esa preocupación algunos otros, que está pasando
Claro. A veces lo contrario. Claro. Pues le agradecemos mucho, arquitecto. El tiempo en televisión se va volando. Quisiéramos seguir platicando con usted. No, es un gusto. Pero pues le agradecemos mucho su presencia. Es un honor para nosotros tenerlo aquí en este espacio. Y pues nosotros despedimos aquí al arquitecto Carlos Mijares y regresamos a la segunda parte del programa. Nos vamos a una pausa, pero antes vamos a ver una entrevista, una cápsula que tenemos grabada también de otro gran arquitecto egresado de la facultad, que es el arquitecto Teodoro González de León, con un lenguaje, con un material plenamente distinto, que justamente eso es lo que da la riqueza de la arquitectura, la diversidad de pensamientos y formas. Vamos a la entrevista. Como universitario, ¿qué le ha significado haber colaborado en el proyecto de Ciudad Universitaria y ahora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo? Es muy emocionante haber regresado a la universidad haciendo un edificio clave para la universidad y clave para la arquitectura que yo quiero hacer. Toda arquitectura que se relaciona con la cultura, para mí, tiene el primer nivel. Sin que esto quiera decir que las obras de tipo comercial que no les pongo, no, lo que pasa es que me llegan más profundamente. ¿Qué diferencia se encuentra entre la obra pública y la privada? Mayor participación del cliente en los privados que en las obras públicas. La obra pública, el cliente permanece un poco ajeno, cosa que no es buena para un proyecto, porque cuando el cliente participa profundamente, inventa con el arquitecto, inventa las cosas que le sirven. Ese es lo bueno de la participación del cliente, ¿no? Y por eso yo la busco, las provoco para que participen, ¿no? Inclusive arriesgándome con dándoles soluciones, a elegir entre varias soluciones, por ejemplo, ¿no? Y que es muy difícil porque a veces se pueden ir por la que no me conviene, ¿no? Pero no, sabiéndolo manejar, ellos se sienten y empiezan a decir lo que es muy difícil, a decir lo que quieren. Y al decir lo que quieren, el proyecto se enriquece. Se enriquece porque va a vivir, va a ser los lugares más amables, más vivibles, más redituables también, ¿no? Esa participación en el funcionario es más leve. Solo con ciertos funcionarios he tenido el trato directo como con cualquier amigo privado, ¿no? Pero siempre sí hay una diferencia. Y lástima. Porque casi todas las obras públicas son muy interesantes, ¿no? Son las que quedan. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes estudiantes de arquitectura? Primero, que la arquitectura se hace solamente con pasión. Definitivamente es la primera condición. Y a base de mucho trabajo. Les digo otra cosa. A mí ahora me cuesta más trabajo que antes hacer un proyecto, porque tengo más conciencia de los problemas, de los resultados del propio edificio. Entonces me tardo más. Y si cada vez va siendo más difícil hacer arquitectura para el que la hace, pues con conciencia. Y sobre todo, otra cosa, tratando de no copiarse nunca. Eso es muy importante. Si se tiene cierto éxito con alguna forma, con alguna disposición espacial, no hay que repetirla. Hay que transformarla, hay que revivirla en otra forma. Thank you.
agradecemos que sigan con nosotros aquí en este espacio televisivo de la barra de Mirador Universitario. Recuerden que este es el segundo programa de la serie titulada Los diversos lenguajes del diseño. En la primera parte de esta emisión, el día de hoy, vimos la participación del arquitecto Carlos Mijares. Ahora tendremos un segundo invitado, que es el arquitecto Javier Senosian. Pero antes vámonos a una pausa para conocer la labor de otro egresado importante. Esta entrevista que hemos preparado para ustedes es del arquitecto Axel Arañó, otro egresado importante de la Facultad de Arquitectura. Vamos a verla y regresamos aquí al estudio. ¿Tienes algún particular aprecio para un proyecto en especial? Bueno, hemos incursionado diversos géneros arquitectónicos y eso nos ha brindado la posibilidad de brindar soluciones inéditas. En algunos casos hemos incursionado desde el penitenciario hasta el educativo, el habitacional, el de biblioteca, auditorio, museo. Y ha sido muy interesante pues descubrir o analizar el espacio arquitectónico desde estos casos tan diversos de programa, de necesidades, de requerimientos como es tan diversos una cárcel o un laboratorio para veterinaria. Básicamente el género público y el privado habitacional. Yo creo que hay un gran campo del género público en México y mucho trabajo por hacer y mucho por implementar ideas y sistemas nuevos. Y en el campo habitacional, pues hemos hecho diversos también, casas de campo, casas de interés social, edificios de departamentos, unidades habitacionales. ¿Cuál es tu material predilecto para trabajar? Me ha gustado experimentar con diversos materiales, según el caso, siempre con una perspectiva tectónica de cada material, utilizándolos de la manera, según sus más rigurosas, según sus propiedades físicas, básicamente, y hemos utilizado piedra, madera, concreto, acero, bloque tabicón, bloque de interés social tipo Santa Julia, diversidad de materiales, también pensando mucho en su manera de envejecer, en su manera de agarrar pátinas con el tiempo. Eso nos preocupa mucho, como los materiales se integran en el tiempo y las obras hablan a partir del paso del tiempo, ¿no? Y es siempre de una perspectiva muy tectónica, muy rigurista, cómo se construyen, cómo se cortan, cómo se empalman, cómo se fabrican. Eso nos parece muy interesante y que logra una calidad de obra más sencilla, más rápida, más entendible y sobre todo más fácil de mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que hay un compromiso muy fuerte con los materiales en el sentido de la imagen y en el sentido del uso también constructivo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes estudiantes de arquitectura? Yo diría un mensaje poco correcto políticamente a los alumnos de la Facultad de Arquitectura, porque si yo tuviera 18 años y entendiera la arquitectura como la entiendo hoy en día, cosa que es una suposición porque es imposible eso, si tuviera 18 años y quisiera ser arquitecto, no estudiaría arquitectura, estudiaría filosofía e ingeniería, y para aprender dos cosas que nos enseñan mucho en la Facultad de Arquitectura, que son aprender a pensar y aprender a ser práctico. Y le haría un llamado a los estudiantes de arquitectura para que visualicen, comprendan, traten, hagan un esfuerzo de ver la arquitectura como no solo como un fenómeno estético, sino como un fenómeno político, social, antropológico, del que hay una gran oportunidad de la arquitectura en la urgente necesidad de hacer las ciudades del mundo del siglo XXI viables desde la perspectiva económica, social y sustentable. Y creo que la arquitectura tiene, en la medida de que se entienda como una función en estos ámbitos político, social, antropológico, etcétera, y no solo estético, en esa medida la arquitectura tendrá posibilidades de brindar soluciones a esta nueva y crítica problemática mundial.
Pues muy interesantes estas palabras del arquitecto Axel Arañó, egresado de la Facultad de Arquitectura. Recuerden que estamos revisando la labor de los principales egresados de nuestra facultad en el campo de la arquitectura. Agradecemos también sus llamadas que nos hacen al estudio. Recuerden que este es un programa en vivo, con lo cual tenemos la posibilidad de interactuar con ustedes. Agradecemos la llamada de Juan Medina Gutiérrez, arquitecto que ya ha ganado por haber llamado el libro que el arquitecto Mijares ofreció como obsequio del programa. José López Guzmán, también de Atizapán, que nos llama. Muchas gracias. También ya anotamos un nombre para el obsequio. Y Felipe Estrada González, de la delegación Miguel Hidalgo, que también felicita al programa. Y él, como ingeniero, pues también ha disfrutado la parte seguramente estructural del arquitecto Mijares. Y bueno, en esta segunda parte tenemos como entrevistado también a otro emblemático arquitecto, profesionista, profesor de la Facultad de Arquitectura, ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal en el 2006, que es el máximo galardón académico que hace el posgrado de la Facultad de Arquitectura. Es el arquitecto Javier Senocen Aguilar. Bienvenido, Javier. No, muchas gracias, muy amable. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, empezando, digamos, con tus inicios, tu arranque en la vida académica y después más adelante profesional, iremos viendo que hay una diferencia completamente de enfoques, y así es la riqueza de la arquitectura, y que tú te has inclinado a otro tipo de preocupaciones orgánicas, ecológicas, ambientales, diríamos, hoy se diría sustentabilidad, como es una palabra que se utiliza ahora mucho. Y bueno, ¿cómo surge estas inquietudes, por ejemplo, vienen desde tu etapa formativa o con el tiempo las fuiste encontrando? Sí, mira, cuando empecé a estudiar los primeros semestres, siento que nos dieron mucha libertad. Me tocó la suerte de estar con Matías Geritz, una gente que motivaba mucho a los alumnos, y posteriormente con el arquitecto Gómez Gallardo. Los primeros temas de los tres primeros semestres hice proyectos muy libres. Con el tiempo fue cambiando, fueron proyectos más constructivos, más rígidos. Y al final de la carrera, en la tesis, que en aquel entonces era la Encerrona, en lo que era la biblioteca, donde es la biblioteca actual, ahí nos juntábamos como 100 compañeros durante 2-3 meses y hacíamos el trabajo final. Ahí me dejaron hacer un centro cultural y deportivo, y originalmente las formas eran ortogonales, o sea, cuadradas, rectangulares, con taludes de pasto. Sin embargo, me di cuenta que el programa de necesidades había una pista de carreras, una cancha de béisbol, un gimnasio, una alberca, y pedía formas curvas. Entonces, ya un mes antes de la entrega, decidí cambiar el concepto por formas más libres. Fue un muro, un solo muro, la construcción, y con taludes y curvas se fue dando. Entonces, a partir de ahí me entró una inquietud por la búsqueda de espacios curvos, que siento que son más humanos, ¿no? Ahí fue donde empecé a investigar, a tratar de ver en algunos viajes ciertas cosas curvas, analizar todo lo relacionado con las curvas, ¿no? Veía, por ejemplo, un vaso y analizaba, bueno, ¿por qué esa forma? Bueno, pues para sostenerlo, el agua se adapta más por limpieza. Entonces, de ahí surge un poco esa inquietud por esa búsqueda de espacios más libres. Sí, sin embargo, si analizamos tu obra, y a lo largo del programa irán apareciendo justamente imágenes de esta obra tan singular, tan personal, por así decirlo, que ya incluso ha dejado, pues, seguramente seguidores, encuentra uno que la solución en curva, este espacio circular, no solo se plantea en plano, sino que tú has debido darle una dimensión de tercera dimensión con un soporte estructural. Es decir, aquí viene la parte un poco más compleja de la arquitectura. No es solo la voluntad formal, sino cómo has logrado, es decir, tus sistemas estructurales, ¿cómo son? Sí, mira, es a base de ferrocemento. Al principio fui recopilando información que iba obteniendo en libros, visitas de obras, etcétera. Y llegó un momento en que empecé a hacer el diseño de la primera casa, la casa orgánica, a base de muros curvos, pero de piedra.
Uh-huh. Y llegó un momento en que me di cuenta que no había una continuidad entre los muros y la cubierta y el piso. Y no me acuerdo exactamente cómo conocí el ferrocemento. El ferrocemento es un material a base de... Estamos viendo que de hecho están apareciendo. Sí, está apareciendo. Pero lo interesante es que esta cuestión que tú mencionas de ferrocemento, uh-huh, si uno la percibe desde fuera, pues pareciera que la arquitectura se diluye, es decir, tiene este encanto, ¿no? De que la naturaleza pareciera que en este momento es la protagonista y no la arquitectura. ¿Cómo se da esta atención, sí, digamos? Sí, o sea, ya estando, pensé en cambiar el concepto y entonces en vez de usar muros de piedra, conocí el ferrocemento, que es un material que puede tener una gran continuidad entre, uh-huh, el piso, los muros y la cubierta. Entonces se hizo esta primera casa, la casa orgánica, en la que se pensó poner tierra y pasto en el exterior. Entonces, primero nace un poco la filosofía o el concepto de estas casas curvas, quizás con su origen más primitivo de tratar de irse a las cuevas, al iglú, a estos aspectos. Hasta el útero, podríamos decir, hasta, ¿no? Hasta el útero, sí. Probablemente eso tiene mucho que ver también, ¿no? O sea, el seno materno es un lugar muy abrigador, uh-huh, donde el embrión está como en un jacuzzi con circulación de agua constante, como los astronautas en el vacío, uh-huh, en un medio en penumbras, sin ruidos, muy agradable. Y no es sino cuando nace el niño que los psicólogos comentan que es un trauma. Uh-huh. Cuando nace, lo primero que siente son los fotones de la luz, los ruidos de cuando hablan los médicos, las enfermeras, el olor a medicinas. Y no es sino cuando regresa a los brazos de la madre, cuando se siente protegido, ¿no? De la luz, del viento, la lluvia, pero sobre todo lo apapacha, entonces lo abriga. Entonces, esto es parte del concepto de este tipo de casas. Es como el cobijo, por así decirlo, el cobijo materno. Exacto. Que se sienta uno protegido y al mismo tiempo perceptor, porque de repente ve uno las imágenes y aparecen pues grandes ventanales que ven a la naturaleza. Ajá. Y algo que a mi juicio me parece incluso, desde luego, innovador en tu obra. Hoy seguramente los amigos que nos van siguiendo pues han escuchado que hay la tendencia de cubrir de pasto las azoteas, los muros, y esto pareciera que es como algo muy actual. Sin embargo, en tu obra esto se presenta desde hace muchos años. Esta naturación, por así decirlo, así le llaman ahora, ¿no? Sí, así es. La casa orgánica, que es la que tiene, no sé si se puede ver, es la que tiene el pasto encima, se hizo hace 25 años. Fíjate. Y al principio la gente pues la veía, yo me imagino, como una mafufada, o sea, la veía cosa rara, ¿no? Y actualmente pues ya la gente la ve diferente, ¿no? Porque hay mucho más conciencia, claro, ecológica. Y este tipo de casas que vemos ahí, pues como azoteas verdes, tiene la ventaja, yo a veces lo comparo un poco con algunas de las funciones de la nariz. Entre otras funciones, la nariz tiene de mantener cierta humedad en el cuerpo, uh-huh, una temperatura de 37 grados centígrados, y de filtrar el polvo. Entonces, lo que es el pasto, los arbustos y los árboles, al evotranspirar, producen oxígeno y de alguna manera rechazan la contaminación y filtran el polvo y crean un microclima alrededor de la casa, ¿no? Y todo eso pues influye en el aire más puro en el interior, ¿no? Claro, sobre todo en nuestras ciudades que están ya tan saturadas de espacio no permeable, de espacio de concreto, pues siempre esto entra dentro de una cultura de la sustentabilidad, como hoy se llama, ¿no? Así es, sí. Y de alguna manera la contaminación la llega a filtrar, ¿no? Yo le veo la ventaja de este tipo de azoteas verdes que, por ejemplo, si uno tiene una casa pequeña, vamos a suponer un pequeño lote, tiene su casa, si quisiera tener un jardín más o menos regular, pues tendría que comprar el terreno de junto, que es un costo, pagar las escrituras, hacer la barda y estar pagando el predial constantemente. De la otra manera, pues está sobre la azotea y se ahorra todo esto, ¿no? Que prácticamente duplicas el área, ¿no? Sí. Sí, porque todo es jardín y al mismo tiempo todo puede ser casa. Así es. ¿No? Sí, sí, se puede casi tener el 100% del área del terreno como área verde, ¿no? Ahora, nuestros amigos que nos están siguiendo, televidentes, bueno, también deben saber que esto no solo ha sido utilizado en viviendas únicas, sino también has hecho conjuntos, has ya pasado, digamos, una dimensión más urbana, más colectiva.
¿Qué nos podrías contar de esta experiencia? ¿Cómo se brinca de la parte individual a un colectivo ya de viviendas? Sí, hicimos un conjunto pequeño de 4 casas en Ciudad Satélite. Y bueno, ahí hicimos, fue un proceso constructivo a base de un globo, que ahí están las casas, que se infla este globo, se esprea poliuretano, luego se aplana con 3 milímetros de espesor en el exterior y 3 milímetros en el interior. Entonces ese globo se desinfla y se puede usar como cimbra para hacer otra casa. Entonces así se hicieron estas 4 viviendas, hace como 14 años más o menos. Sí. Y todavía la gente, tú tienes contacto con tus clientes, con tus ex clientes. Sí. Y puedes además también enriquecerte, ¿no? Por su forma de vida y claro. Eso va enriqueciendo un poco, supongo yo, la vida. Sí, no, son casas que no a toda la gente le gusta. Yo pienso y lo noto sobre todo últimamente que a los niños y a los jóvenes les llama más la atención, ¿no? Es otra mentalidad para vivir, ¿no? Porque los muebles están integrados. Y generalmente son bohemios o artistas los que les llama más la atención este tipo de cosas. Es que hay como una empatía, seguramente también por su condición de innovación, ¿no? Quizás. Más que todo porque no estamos acostumbrados, ¿no? A veces comento de que el niño cuando nace, pues lo primero que siente son los fotones cuando le llegan, ¿no? Al salir en el hospital. Y si por X razón es 7 mesino, lo colocan en su incubadora de cristal, lo llevan a su casa, lo ponen en la cunita con sus barrotes, lo pasan después al corralito y para que juegue le dan un cubo, ¿no? Se empieza a gatear, se salta el corralito, pasa a través de una puerta del marco, llega a un baño y ve una serie de cuadros en el piso, en el techo. Se va a su recámara llena de cuadros, abre un cajón y se encuentra con una caja. Abre esa caja y se encuentra con una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida hasta que se muere, ¿no? En que se le coloca en otra caja. Entonces, acabamos haciéndole la vida de cuadritos a los niños y acaban a veces por parecerse a sus propias casas, su caja, ¿no? Esto es un poquito como, quizás está exagerado, como una antítesis de las casas orgánicas o más libres, ¿no? Sí. Ahora, afortunadamente para todos tus alumnos y toda la gente que puede seguir tu obra, tú has tenido una producción escrita, es decir, te has interesado no solamente en la parte profesional o académica, sino también has dejado libros en el que viertes tus ideas. Yo conozco, bueno, Arquitectura Orgánica, que además también gentilmente el arquitecto ha obsequiado 3 libros para los que llamen al programa. Y entonces, pues, ¿qué nos podrías decir de esta obra? Sí, mira, cuando empecé a construir la casa orgánica, la que tiene el pasto encima, fue toda una investigación, ¿no? Se fue dando poco a poco y me di cuenta que se podía recopilar toda esa información, darle forma, o sea, la ordenamos, hicimos como 9 carpetas y nos fuimos dando cuenta que podría ser el título de cada subtema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se llegó que eran 2 temas, uno que es la naturaleza y otro el hombre, ¿no? El espacio del hombre a través del tiempo. Entonces, creo que es un binomio muy importante porque al final de cuentas, el hombre es parte de la naturaleza. Claro. Y ahí estudiamos, básicamente son 4 subcapítulos, uno que es la función en la naturaleza y se va relacionando con el hombre, el espacio en la naturaleza, la estructura y la forma, ¿no? Creo que son 4 aspectos muy importantes en la arquitectura. Quizás aquí es un espacio en donde se necesita cierta función, que son entrevistas, etcétera, pero este espacio se debería de delimitar por una estructura. Y en términos generales, esta estructura en el exterior se refleja la forma, ¿no? Entonces, eso fue el primer capítulo. El siguiente fue el espacio del hombre a través del tiempo. Y vemos desde la arquitectura vernácula, el iglú, cómo es interesante, cómo se va dando la construcción. Después el arco, la bóveda y la cúpula. Posteriormente habla de la ciudad moderna y al final sobre arquitectura orgánica, ¿no? Entonces, se fue dando poco a poco esto. Sí, pues todos los que nos han seguido pues pueden además
adquirir el libro, y los tres primeros, desde luego, pues tendrán el obsequio del libro del arquitecto Senosian. Yo te agradezco mucho, Javier. ¿Tienes algún mensaje final que quisieras decir a los arquitectos, a los colegas, a los estudiantes de arquitectura? Ajá. Bueno, quizás a los estudiantes, que creo que es muy importante. A veces, cuando viene el primer día de clases a mis alumnos, yo les comento, y no me atrevo a decirlo directamente, de que hay un arquitecto, bueno, que ya murió hace como 2 años, pintor Handerwasser, que se encontró un amigo que era el director de la Escuela de Arquitectura y Artes en Viena, y le invitó a participar a dar clases, y le dijo que sí, pero con una condición, que le diera libertad de cátedra. Llegó el primer día de clases y les dijo a los alumnos de primer ingreso que los que no tuvieran vocación de ser arquitectos, pues que se fueran, y que los que verdaderamente tuvieran vocación de ser arquitectos, que con mayor razón se fueran de la escuela. Claro, eso no se los recomiendo a los estudiantes, pero a lo que se va con esto es que se aprende mucho fuera de la escuela, ¿no? Visitando obras, viajando, leyendo, pero sobre todo que si ya están estudiando, que presten mucha atención en sus clases, ¿no? Es muy importante. Yo cuando llego a la escuela a dar clases, que veo el pizarrón lleno de fórmulas, de estructuras o cosas de teoría de historia, me pongo a verlos y me encanta, ¿no? Uno dice, hijo, ¿cómo me gustaría regresar a las aulas y retomar todo esto? Que a veces uno, pues no, cuando es uno no muy joven, pues no lo aprecia, ¿no? Así es. Pues muy interesantes tus recomendaciones, sin duda alguna, para los arquitectos en ejercicio y para los estudiantes también. Todo esto nos ha servido, pues, para conocer de cerca a arquitectos egresados de la facultad. Te agradezco mucho, Javier, la presencia aquí en el estudio. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, a ustedes, pues les agradecemos que sigan aquí en Mirador Universitario. Recuerden que este programa de la Facultad de Arquitectura y de la CUAED se transmite en vivo los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Esperemos que nos sigan la próxima semana. La próxima semana abordaremos el tema del diseño industrial, una de las carreras, de las 4 carreras que se imparten en la Facultad de Arquitectura. Les agradecemos que hayan seguido con nosotros y muchas gracias por seguir aquí. Hasta la próxima.